la mañana, antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, si les parece, vamos a su presentación. Dale. Dale. Hace pocas semanas, Magdalena Cosco terminó el liceo. Magdalena tiene síndrome de Down. Son pocas las personas que en esta situación alcanzan este nivel de educación. Desde la Asociación Down del Uruguay, nos dicen que son solo 4 los chicos que están terminando cuarto de liceo en todo el país. Magdalena tuvo el apoyo de su familia, su madre, Mercedes Viola, quien es referente en el Uruguay en educación inclusiva. Para conocer mejor su historia, conversamos con ella y con su mamá. Fuerte el aplauso para recibir a la bachiller Magdalena Cosco y a su mamá, Mercedes Viola. Bienvenidas a las dos, es un placer que estén aquí con nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué pasó cuando veíamos las imágenes ahí? ¿Te da un poco de vergüenza? No, si estaba emocionada. ¿Qué año? No sé, con ella chica. Claro. Para ahí estábamos viendo que una danza, ¿qué fue? Un espectáculo que dieron. Estás en un taller de danza, de teatro. Contanos un poco. ¿Qué estábamos viendo? Bueno, yo muestro teatro. Ajá. Y muestro de danza. Y hace todo junto y fuimos a hacer primero de danza y después teatro. Claro. Y la que vimos ahí, ¿qué era? ¿Dónde era? ¿La que vimos ahí no era la del Santa Elena? Sí, ahora era una muestra de danza. Divino. ¿Te gustó siempre el tema de la danza, el teatro? Sí, me gusta mucho. Me encanta actuar y me gusta bailar. Ah, pero te gusta la música también. Y la música. Porque Angelina te dijo, vamos a cantar una, y te dijo, sí, me encantaría. Artístico. Qué completa. Claro, tiene que ver la beta artística, ¿no? Con el bachiller artístico, que fue lo que elegiste. Sí. Sí, el bachiller artístico elegiste, sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, elegí artístico porque me gusta teatro, claro, danza, la parte de audiovisual también, que son fotos, sacando fotos y música también me gusta. ¿Y cómo fue esta etapa de terminar el liceo? ¿Cómo te sentís de haber terminado? Mucha emoción. Nunca me imaginaba que terminé ahora, pero muchas emociones. ¿Muchos nervios? Claro. Sí, muchos nervios también. Claro. Pero ahí veíamos en las imágenes, al momento que dicen tu nombre, ¿no? Alguno va por el pasillo, va medio temblando, cualquiera de nosotros. Y vos ibas muy convencida, sí, acá, me nombraron a mí, voy yo, acá arriba, soy yo. Esa soy yo. No me critiques. Ojalá cualquiera de nosotros hubiera. Escucha, si recién Lucía estaba diciendo que ya había desfilado, porque ella una pasarela tiene. Tremendo. Tome este. Mirá. Y para la mamá, ¿cómo fue terminar esta etapa tan importante? Ay, divino, divino. La verdad que un orgullo. Especialmente por todo el esfuerzo que implicó para Magda, el ir sorteando algunos obstáculos que se van encontrando en el camino, porque a veces no estamos todos preparados como para allanar el camino para que lo pueda hacer, y Magda nunca bajó los brazos, la verdad. Creo que Magda es un claro ejemplo de romper mitos, ¿no? Algo de que Alfonsina le mando un beso a una querida mía que trabaja mucho para eso. Romper mitos, ¿no? Porque muchas veces están nosotros y en los demás esos prejuicios de que no se pueden hacer cosas, que Magdalena muestra se puede hacer todo, claro, y que están nosotros, ¿no? Claro, pasa que también yo siempre digo, es eso, son los mitos, porque estamos acostumbrados, no venimos a una sociedad en que en general no, si había una persona con síndrome de Down no estaba como incluida, estaba separada, no participaba de... Entonces decís, bueno, pero no sabe hacer esto, pero nadie le enseñó tampoco, claro, ¿no? Claro. O le dio la oportunidad. Nadie le dio la oportunidad. Entonces, digo, ahora por suerte que vamos avanzando hacia eso, participando en la educación, con toda la estimulación y todo, vos ves que, bueno, que cada uno va logrando el máximo de su potencial y vemos que no hay mucho potencial en cada uno de nosotros, claro, ¿no? Y en cada uno de ellos. Mercedes, perdón. Magda, que haya llegado a este punto también habla de un grado de independencia, que sientas que vos puedes hacer lo que te gusta, que ya vemos que sí, porque estás desfilando, estás bailando, estás actuando, estás haciendo un montón de cosas. Pero, por ejemplo, ¿sos también de moverte sola, vas en ómnibus, te juntás con tus amigos? Sí, muchas veces, sí. ¿Tenés las ganas y las posibilidades también de hacerlo por tu cuenta? Sí. Eso está buenísimo. Se pueda ver, ¿no? Claro.
Mercedes, sí. Sos cofundadora de ProEdu. Contanos un poco de qué se trata esta fundación. Bueno, un poco a partir de eso, de ir abriendo caminos, que empezó mucho, bueno, por una cosa personal, ¿no? Para que Magda pudiera seguir estudiando y veíamos que no estaban las condiciones dadas. A partir de ahí vas conociendo más gente, más familias, y ves que, bueno, que muchas claro. familias están pasando por el mismo proceso. Entonces, con un grupo de madres, en el 2015 lanzamos ProEdu, justamente primero como para apoyar a las familias, para que en esa búsqueda del centro educativo, que tendría que no ser una búsqueda, tendría que ser el que eligieras tú. Claro. Y apoyar también a todos los centros educativos, públicos, privados, formales e informales, en ese proceso de transformación hacia realmente culturas inclusivas en las cuales cada uno tenga su lugar y pueda desarrollarse con el máximo de su potencial. Entonces, de ahí fue que lo creamos y bueno, y estamos, por suerte, logrando avanzar en varias áreas y trabajando con varias instituciones y con varias familias también. Ella fue a la escuela y al Liceo San Juan Bautista, después el bachiller lo hizo en Santa Elena. ¿Cómo sí. fue la recepción de esos colegios cuando tú fuiste a hablar? ¿Cómo fue esa charla? Contanos. Son procesos, ¿no? Al principio, cuando empezamos con el San Juan, las conversaciones se fueron dando porque, bueno, ya nuestros hijos, ella es la tercera, Magda la tercera, tiene dos hermanos más grandes. Y estaban yendo ahí, bueno, nosotros queríamos que fuera el mismo lugar, que iban sus hermanos. Y ta, eso fue, esas conversaciones empezaron como en el año 2001, 2002, Magda nació en el 2000. O sea que hace un tiempo ya, que de paradigmas estamos todavía más atrás. Pero realmente hubo una apertura muy grande, especialmente de la que era la directora de primaria en ese momento y el consejo de dirección ahí. Que, bueno, dijeron, bueno, mirá, no habíamos tenido esta experiencia, pero queremos hacerlo y aprender. Y fue muy, muy bueno toda la experiencia, realmente. Ya al pasar al liceo, y también hubo cambios de direcciones, y como que empezó a costar un poco más, porque, bueno, esos procesos, bueno, cada uno va, es como yo digo, cada uno está en diferentes estadios de ese proceso de transformación, y a veces eso de 12 docentes, y que hay un énfasis muy en la materia y, claro. el parcial y los escritos mensuales y que cuesta más salir de esos esquemas. Tuvimos algunos desafíos más importantes ahí, que por eso finalmente en cuarto de liceo, después de que terminó cuarto, se decidió, en verdad, al empezar quinto, bueno, es mejor capaz que vayamos a otro espacio en el cual de repente ya estén en esto un poco más avanzados. Claro. Y bueno, y ahí fue la decisión de Santa Elena, que realmente... Estuvo bárbaro. Magda, ¿cómo fue ese cambio de liceo? Bueno, creo que hay una cosa. Sí, dale. Que mi madre. También un año estaba estudiando en casa también. Ajá. De antes empezás a estar nena, de hace un año que viene empezás quinto. Y una amiga de mi hermana, que es maestra particular, que estudia conmigo en casa. Genio. Claro, en la transición, como la decisión fue en abril. Agarraste herramientas para arrancar de nuevo. Nada, va. para que no quedara ese tiempo sin estar estudiando, pues ya habían empezado las clases y tampoco empezar en un lugar nuevo con las clases empezadas, decidimos que empezaría el año siguiente. Bueno, y para que ese año no perdiera el ritmo, bueno, estuve estudiando en casa todos los días con esta amiga de la hermana y preparándose para el quinto de bachillerato. Pero estuvo bueno, te hiciste nuevos amigos, conociste gente nueva. Sí, conocí nuevos amigos y cuando entré, mucho nervios. Ay, claro, sí, imagínate. Claro, conocer gente nueva, claro. Y aparte uno tiene la posibilidad, ¿no?, en quinto de elegir lo que le gusta realmente, de enfocarse sí. más a lo que le gusta. Vos por suerte lo tenías clarísimo, y eso también se te hace más fácil. Claro. Y ahí también enganchaste con el tema de animación, que eso también hiciste más amigos ahí en esos grupos que son de actividades, viste, fuera de horario, que es para hacer animadores. La animación. Claro, de animadores. ¿Y se acuerdan de las colegiadas del San Juan Bautista? Sí. Qué son también. Qué divertidas que son. Sí. ¿Qué opinás, Mercedes, sobre el asistente en clase? Bueno... En verdad, Magda nunca fue con ningún asistente en ninguna etapa. Si vos me decís lo que opino es, en verdad, yo no estoy de acuerdo y mucha gente está de acuerdo que el hecho de que vos digas, bueno, tenés una discapacidad genial, podés venir, pero la condición es esta, eso no. ¿Está?
no es una condición porque tengas una discapacidad que tengas que necesitar. Capaz que hay algunas situaciones que sí amerita, pero eso capaz que lo tiene que decir el especialista. Claro, claro, es caso a caso y capaz que hay algún chiquilín. Por una discapacidad intelectual es muy difícil que necesites un asistente, en verdad. Capaz que el docente necesita un asistente para trabajar con un grupo tan grande, pero es el docente el que necesita el asistente, no la persona. Claro. La persona tiene, o sea, la idea de la inclusión es que trabajamos como grupo todos. Claro. Avanzando como equipo, ¿no? Se buscan diferentes metodologías, está el diseño universal para el aprendizaje, hay un montón de que es un marco para trabajar. Pero, y en algunos casos vos podés estudiar y decir, bueno, hay algún chiquilín que yo que sé que tiene algún, en algún momento un tema de que no está pudiendo regularse solo y nos genera alguna inseguridad, que no sepa. Bueno, capaz que en algún momento necesita algún asistente para ayudarlo a autorregularse, pero siempre pensando que lo ideal es que esa persona se vaya, no esté, no sea la sombra y el bastón, sino que se vaya separando y que la persona pueda agarrar su autonomía, aprendiendo a autorregularse. Lo que sí no es una condición de para que haya, porque si no, no es una inclusión. Claro. Simplemente está en el aula, pero bueno, vos tenés tu profesor particular adentro de la clase. Eso no es inclusión, digo. Uh-huh. Eso es un tipo de segregación, pero dentro del aula. Es la única bachiller aquí en Montevideo, solo cuatro han llegado a terminar el liceo. ¿Cómo ves? ¿Hay progreso? ¿Hay inclusión, verdadera inclusión, o es mero discurso y en la práctica no es tan así? No, yo creo que hay mucha intención y ganas de caminar hacia eso. Es un cambio real, es un cambio de paradigma, pero este cambio de paradigma que necesitamos no es solamente por la inclusión de personas con discapacidad, sino es el mismo cambio de paradigma que necesitamos para que no haya tanta exclusión en la educación, que sabemos que el porcentaje de los que terminan bachillerato es muy bajo. Eso pasa un poco también a nivel mundial. Sí, sí. No es un justificativo, pero cambiaron los tiempos y la educación sigue fundada en los pilares de la revolución industrial. Sí, tiene que haber un cambio de base. Sí. Pero ya es momento, porque del siglo XXI ya estamos pasando un quinto, ¿no? El año que viene empezamos el 2020, o sea que cuando hablamos, bueno, porque en el siglo XXI, bueno, ya estamos en el medio del siglo XXI. Claro. En el caso de discapacidad, Uruguay hace 11 años que ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un buen tiempo para prepararnos, 11 años. Entonces, si bien yo sé que cuestan mucho los cambios, bueno, tenemos que meter porque mientras hay mucha gente, muchos jóvenes, que se quedan sin terminar los estudios y eso no es bueno para nosotros, para esas personas. Por falta de posibilidades. Y para nosotros como para sociedad. Nadie. Magda, ¿qué se viene para el año que viene? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, creo que es Facultad de Bellas Artes. Qué bueno. Capaz que voy a facultad, pero estoy en duda, porque me parece que voy a trabajar. Y ahora también un primer verano libre de estudios, ¿no? Claro. Uno deja ahora los estudios si quiere ir a vacaciones, ¿no? Sí, es momento. Sí, es momento de descanso. Y también justo mi madre me dijo que me parece que voy a trabajar a McDonald's evitarme. Ha tenido ofrecimientos, ya ha tenido varios ofrecimientos de trabajo. Y bueno, está bueno hacer herramientas y ganar confianza ahí. Claro. Qué bueno. Claro, sí. Bueno, buenísimo. Magdalena, Mercedes, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Y Magdalena, sos un ejemplo, así que nos llenas de orgullo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Las despedimos con un fuerte aplauso. Sí. Nos queda el tema pendiente. Vas a tener que volver, Magda, para cantar una canción. Sí, claro. Yo estoy esperando acá para cantar contigo, pero bueno. Bueno. Capaz que se puede quedar Magda por acá para bailar un poco más. ¿Qué tipo de música te gusta? Cualquiera, eso es bueno. Eso es bueno. Para mí te tenés que quedar, ¿eh? Si podés te tenés que quedar porque se viene algo de música bueno. Y bueno. Vamos a bailar. Muchísimas gracias, felicitaciones. Nos vamos a ver.